gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. La verdad es que, ¿cómo no venir aquí a mi casa, a Sinaloa, si siempre tengo a mis amigas, a mis amigos, con una generosa actitud como la que ustedes han hoy observado? No fue distinto el año pasado, pero no es distinto entre sonorenses y sinaloenses. La verdad, me siento en casa. Estoy muy a gusto de nuevamente venir a certificar, como bien lo decía mi querida amiga Marta Tamayo, lo que es el cumplimiento de una obligación, de un deber que tiene el representante popular de rendir cuentas, buenas cuentas a quienes le dieron su confianza cuando los eligieron como representantes populares. Eso es lo que nuevamente venimos a hacer aquí a Sinaloa. Estoy más que convencido de que solamente así es como se le da fundamento, sobre todo naturaleza, a lo que es la representación popular. Porque una acción sin rendición de cuentas es como si no existiera. Y a eso nos tenemos que acostumbrar. Y creo que en este caso el PRI, el partido en el que muchos de nosotros militamos y que en buena parte ha significado lo que es una razón de vida y sobre todo un ejercicio político, cada vez aprende más y ha aprendido mucho más en las dificultades que en las oportunidades. De ahí es que hoy saludo a través de nuestro amigo Heriberto Galindo Quiñones a las diputadas y los diputados federales que los representan en el Congreso. Todos y cada uno de ellos, mis amigos personales. Déjenme contarles algo y hacerlo más coloquial. Esta reunión amistosa, porque así la puedo yo presentar. Hace cerca de 9 años inicié o continué una carrera legislativa haciéndome cargo de la coordinación de un grupo parlamentario del PRI, la segunda fuerza en el Senado de la República, en donde pude comprobar que más vale lo que es el profesionalismo, la inteligencia y la capacidad que el número. 33 de 128 senadores era la bancada en la que nosotros nos desenvolvimos. Doy un parámetro, hoy no me dejarán mentir mis queridísimos amigos senadores, Divadamira, como Aarón o como Daniel, que son 62, 54 del PRI, más el verde, pero 54 del PRI, que como primera fuerza han hecho valer también sus ideas y sobre todo su consistencia como grupo parlamentario. En aquella ocasión, en el relato hace 9 años, sonorenses y sinaloenses destacados le dieron especial vida a lo que es un compromiso de un partido político, sobre todo de políticos de un partido, que sabían muy bien la responsabilidad con el país. Es por ello que he señalado durante varios años que nosotros hemos sido leales hasta en la oposición, porque esa es la parte más importante, cumplirnos como mexicanos a todos y cada uno de nosotros en cada una de las responsabilidades que tenemos. Así fue así como terminé también de conocer a un político impetuoso y capaz, pero sobre todo muy reflexivo e inteligente, que vino a hacer la faena junto con otros más senadores de la República, como mi queridísimo amigo
Francisco Labastida, que desde aquí hoy lo saludo, y que constituimos una fuerza específica en el Senado para hacer la carrera y en el inicio de las grandes reformas por México. Por ello es que me siento muy satisfecho de hoy estar aquí con mi amigo de ayer, de hoy y de siempre, el gobernador Mario López Valdés, a quien saludo con mucho cariño. Ahí se inició la ruta de las reformas, en ese Congreso y en ese Senado. Y así fue como, al llegar el 2012, una nueva legislatura y ahora en la Cámara de Diputados, se presentó para continuarlas con una visión de un Estado moderno como la que tenía un candidato triunfante como es hoy el presidente Enrique Peña Nieto. Ya lo platicamos en la anterior ocasión. Se hicieron grandes reformas para poner a México al día, sobre todo al tono del siglo XXI. Y es de lo que hablaba hace un momento Heriberto Galindo, que logramos hacer junto con Paquis, junto con el almirante Santos, junto con Ponchín, junto con Román, con Blas, con Julieta, con Toño y el entusiasmo y con Mirna. Lo hicimos sabiendo que era nuestra oportunidad de poder aportar algo para sacar a México de la mediocridad del crecimiento económico en el que nos hemos encontrado por muchos años, si no es que por varias décadas. Creo que dimos los pasos más importantes, como bien lo señalaba Marta Tamayo. Pasos que eran indispensables de llevar a cabo para poder nosotros aspirar a tener más y sobre todo generar mejores beneficios para los mexicanos. Porque de eso se trata. De eso hemos platicado, Maloba y yo. Es que cualquier modificación, cambio, reforma debe de reflejarse en la gente. En la gente que debe de tener mucho más de lo que hoy obtiene. Creo que dimos los pasos adecuados en la ruta correcta. Muy lejos estábamos de imaginarnos, y eso lo saben muy bien nuestros amigos, nuestros queridos amigos senadores, diputadas, diputados, senadora, de lo que vendría después como una crisis financiera como la que se está viviendo y la caída de los precios del petróleo. Hoy en día esta y no puede ser ajena a la observación que tienen ustedes de lo que está sucediendo. En buena parte rige el crecimiento económico mundial menor que lo que muchos pensábamos. En otras latitudes es posible que se encuentren sufriendo más las consecuencias. Las devaluaciones que han venido de las monedas en el mundo son recurrentes. La apreciación de la moneda más fuerte, que es el dólar, vuelve a constituirse como el eje fundamental a donde tienen que mirar todos los países del mundo. Devaluaciones del rublo, del yen, del yuan, del real, de todas las monedas, pero que nosotros hemos resistido en buena parte, no obstante la misma depreciación de nuestra moneda, en buena parte por la consistencia de las finanzas públicas que se han construido durante varios años, pero sobre todo en base a las expectativas que hemos generado para que en el futuro podamos tener mejores inversiones en base a esas reformas que se construyeron junto con el presidente Enrique Peña Nieto. Estoy más que convencido de que esas dificultades que hoy vive el mundo habrán de superarse como cualquiera dificultad que se han vivido en años anteriores o en décadas anteriores, pero que hoy estamos mejor preparados para que cuando esa ruta se retome, nosotros salgamos con mayor vigor que cualquier otro país en el mundo.
Y lo podemos observar mirando hacia Europa, mirando hacia Asia o mirando hacia Latinoamérica. Pero para que esto sea una realidad y estemos bien preparados, se necesita que se continúe en buena parte el trabajo legislativo. Y ahí está la gran tarea de la nueva legislatura, de las diputadas y los diputados sinaloenses, que estoy seguro van a poder darnos nuevamente una satisfacción de que están cumpliendo con su obligación y con el deber de representar a los sinaloenses con dignidad como se lo merecen. Los saludo y les deseo la mejor de las suertes a todos y cada uno de ustedes. Sé que lo harán y lo harán muy bien, como también lo harán los sonorenses que serán sus pares en ese lugar. Eso nos obliga a que le demos un especial valor a lo que hoy estamos llevando a cabo aquí en este auditorio o en este museo. Es importante que no disminuyamos el ritmo y el esfuerzo. Que veamos lo que tenemos y pensemos en lo que queremos. De tal manera que México aproveche hasta los años malos para poderlos convertir en sus mejores años en el futuro. Por ello, es que estoy más que seguro que muchas de las condiciones que hoy tenemos habremos de superarlas, porque hay que mencionarlas y no ocultarlas. Las dificultades se encuentran enfrente, las tiene el mundo y México no es la excepción, pero México está mejor preparado que nunca para poder salir adelante. Es cuestión de perseverar. Es que la política es como la vida misma. Siempre tiene un reto por delante que parece una dificultad. Distinguir una de la otra es lo que lo hace a uno salir adelante con más y mejor velocidad. Es así como hoy estamos más que atentos a lo que pueda devenir. Veo en México, pero sobre todo observo hoy en Sinaloa mucho entusiasmo. A veces porque están cerca las elecciones, ¿verdad? Los veo a todos emocionados, dinámicos, como los he conocido toda la vida. En el futuro, estoy seguro que Sinaloa tendrá un gran reto que habrán ustedes de enfrentar, como siempre, con grandeza, como nos tienen acostumbrados los sinaloenses, como tenemos acostumbrados a México los sinaloenses y los sonorenses. A ver, con una actitud positiva siempre, hasta la mayor de las dificultades. Por eso hay aquí grupos económicos tan fuertes, tan poderosos, pero sobre todo tan generosos, que ayudan a salir adelante. Hoy los visito nuevamente con la satisfacción de saber que están cumpliendo con una obligación mis amigas y mis amigos diputados, pero también comentándoles que así como la vida, la política avanza, yo he asumido un reto específico de registrarme dentro de mi partido junto con una admirable y sólida política mexiquense a participar para la renovación de la dirigencia nacional del PRI. Lo hago. Lo hago convencido de que los partidos políticos hoy en día son o no son suficientes como para que por sí mismos
ganen una elección. Pero son muy importantes y a veces indispensables para ganarla. ¿Y qué es lo que puede salir de conclusión de ello? De que los partidos políticos deben de abrirse más a la sociedad y a la ciudadanía. Apreciar en toda su magnitud el valor de su militancia, pero sobre todo darle un especial atención e interés a los ciudadanos que están esperando más de esas organizaciones políticas. Los partidos políticos deben de empezar a mirar más todavía a las nuevas generaciones que son sumamente exigentes. Ir conversar con ellos, no nada más saber de sus necesidades, sino de sus aspiraciones. Los partidos políticos deben de dejar atrás los viejos candados de la participación electoral. Necesitamos abrirlos definitivamente hacia la participación ciudadana, consolidarlos con ideas de un futuro generoso para todos y con ello ayudar a construir una patria todavía mejor que la que tenemos. Ese es una de las propuestas, esa es una de las propuestas que en buena parte nosotros llevamos para el PRI de los próximos años. Y por lo cual buscaremos, Carolina Monroy y yo, convencer a la mayoría de los militantes de nuestro partido de que nos den su confianza. En el entendido de que si no hemos fallado como representantes populares, no lo haremos como dirigentes de nuestro partido. Hoy vengo aquí a Sinaloa, el primer estado en visitar en ese carácter de precandidato de mi partido a la dirigencia, a decirle a nuestros amigos del partido en Sinaloa que necesitamos y requerimos de su apoyo. Su apoyo es importante. Sinaloa es importante para México y más importante para mi vida. De tal suerte que en lo que hagamos en el futuro, Sinaloa estará muy presente dentro de lo que es la definición del futuro. Amigas y amigos de Sinaloa, siempre será un gusto, como lo ha sido constantemente, el poder estar en estas tierras, pero sobre todo teniendo lo que es el interés y la paciencia de ustedes por escuchar a su amigo. Hoy quiero dejar constancia de que mis amigas y mis amigos diputados, como lo están haciendo mi amiga y mis amigos senadores, cumplieron en esta 62ª legislatura. Pueden tener la enorme satisfacción de decir hemos dejado un legado dentro de la Cámara de Diputados que estoy seguro lo pueden engrandecer todavía quienes vienen a la 63ª legislatura que deberá de empezar a cumplir sus funciones el 1 de septiembre. Pero sobre todo, deben de tener la satisfacción y sentirse muy orgullosos de que lo que les depara el futuro a cada uno de ustedes, en donde estaremos juntos, deberá de ser para bien, porque solamente le va bien a los hombres que cumplen, a las mujeres que hacen su trabajo. Felicidades y enhorabuena.